Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer va a ser enseñaros la colección con la que voy a trabajar. Se trata de esta colección que veis aquí, es una colección de Fridita y se llama Pimpilipausa y está diseñada por Day Tintas y Papel. Es una colección que consta de 6 páginas a doble cara. Es una colección súper bonita, la verdad. Bueno, os la voy a enseñar un poquito. En la parte de atrás de la portada, bueno, como siempre tenemos aquí los recortables, bueno, que son de motitos, flores, mariposas, hay frasecitas. Luego, por ejemplo, esta página de aquí veis que también pues, está toda llena de flores, lo cual me encanta porque sabéis que a mí me encanta recortar flores. Luego hay también muchas que son así como de paredes. Esta, por ejemplo, es una pared muy descascarillada, así como de cemento descascarillado. Luego esta está llena de mariposas. Luego esta otra que es así como un rosa muy pálido con un montón de frases. Luego esta con macetas con flores. Otro fondo de pared, este de ladrillos. Luego está otra, este otra página que es así como color agua marina. Luego otra pared, también descascarillada. Luego esta también con la palabra love y la motito y las flores. Luego esta también de mariposas. Otro fondo, así también como en tonos agua marina. Y más mariposas. La verdad que es una colección súper bonita, es muy tierna, es muy, no sé, me encanta, es muy, muy, muy pochola, la verdad. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser preparar todo para empezar el tutorial, voy a cortar lo necesario y vuelvo enseguida y empezamos con eso, con el tutorial. Bien, vamos a empezar con lo que es la tarjeta, la parte exterior. Vale, para ello vamos a coger un cachito de cartulina craft en mi caso. Como siempre os digo, vosotras podéis utilizar la cartulina que queráis. Ya sabéis, siempre con un gramaje un poquito así gordito, entre 200 y 250. Y va a medir 30 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Y de los 30 centímetros de ancho los voy a doblar por la mitad. Como veis que ya he hecho. Vale, y luego voy a coger 4 papeles decorados. Como veis aquí, estos dos van por la parte exterior y estos dos van por la parte interior y van a medir los 4 lo mismo, que va a ser 14,5 centímetros de ancho por 17,5 centímetros de alto. Vale, lo que os digo, estos que son los de la parte exterior los pegaré así sin más. Y en la parte interior, este de aquí, el del lado de la derecha, también lo pegaré completamente, pero el del lado de la izquierda solamente lo voy a pegar por la parte de arriba, por la parte de abajo y por el lateral que toca con la doblez de la tarjeta. Vale, ¿por qué? Porque por aquí voy a meterle una hojita, o sea, una cartulina que sería donde vamos a escribir lo que queramos escribir a la persona que le vayamos a entregar la tarjeta. Vale, entonces lo que voy a hacer aquí va a ser un pequeño bocadito con este troquel
de circulito. Y le voy a hacer aquí un bocadito, pues para poder sacar y meter la tarjetita con mayor facilidad. Entonces vamos a pegar todo ahora. Los papeles decorados tanto en la parte interior como en la parte exterior. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser el pop-up. Vale, para ello voy a coger dos cachitos de cartulina craft, los que veis aquí. Vale, en primer lugar, este de aquí, que será el que vaya encima de todo. Vale, va a medir la cartulina 18 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Y de los 18 centímetros de ancho vamos a marcar tanto arriba como abajo a 1, a 2, a 15, a 16 y a 17. Vale, el 1 y el 16, justo lo que vamos a hacer para unir las marcas va a ser hacer una rayita con el lapicero, como veis que he hecho, aquí y aquí. Y el 2, el 15 y el 17 vamos a unir las marquitas con la plegadora, como veis también que he hecho. Y vamos a doblar por esas marcas que he hecho con la plegadora, con lo cual nos va a quedar así. Por así decirlo, aquí nos va a quedar una pestaña y aquí nos va a quedar dos pestañas. Vale. Esto es lo que va por la parte exterior. Vale, y por la parte interior vamos a meter otro cachito de cartulina craft, esta que veis aquí, que va a medir 15 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Y de los 15 centímetros de ancho vamos a marcar tanto arriba como abajo a 1 y a 14. Y vamos a unir esas marquitas con la plegadora, así y así. Y vamos a doblar por esas marcas. Con lo cual, como veis, nos queda una pestañita en el lado derecho y otra pestañita en el lado izquierdo. Vale, y lo que voy a hacer va a ser ponerla en la parte interior de la primera cartulina craft que os he explicado, así. Vale, entonces, la pestañita que veis aquí, esta la vamos a pegar aquí, al ras. Y como veis, cuando la peguemos, justo nos queda al ras de la línea que hemos dibujado con el lapicero, así. Y luego la otra pestaña, la del lado derecho, la vamos a pegar igual, aquí, así, justo al ras de la línea que hemos hecho con el lapicero, así. Con lo cual nos va a quedar una distancia entre esta parte interior y esta parte exterior de 1 centímetro de grosor, así. Bueno, luego me vais a entender mejor cuando me veáis hacerlo. Vale, aparte de esto, lo que voy a hacer también va a ser cortar dos papeles decorados que vamos a poner aquí encima, uno aquí y otro aquí. Y van a medir los dos lo mismo, van a medir 12,5 centímetros de ancho por 13,5 centímetros de alto. Una vez tenga pegados estos papeles, lo que voy a hacer va a ser coger estos dos troqueles que veis aquí. El troquel más grande, este, lo pondré aquí en la parte exterior, así. Y haré este agujerito. Una vez tenga ya hecho este agujerito, voy a hacer el agujerito de la parte interior, con este troquel que es un pelín más pequeñito que este. Y lo que os digo, haré un agujero también aquí. Vale, entonces, ahora lo que os digo, me vais a ver hacerlo, me vais a ir viendo cómo lo hago y me vais a entender mucho mejor. Entonces, vamos a hacerlo.
Bueno, ya tenemos el pop-up montado. Como habéis visto, la última parte la he tenido que despegar porque se me veía el lapicero, la línea que habíamos hecho con el lapicero. Entonces, tened cuidado con eso y borrarlo antes de pegarlo. Más que nada, además, las líneas del lapicero las hemos hecho un poco para que nos sirvan de guía. Entonces, tened cuidado con eso. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pegar el pop-up a lo que es la tarjeta. Vale, y en primer lugar voy a pegar la parte, si esto va así, la parte izquierda. O sea, la pestañita nos quedaría aquí, en la parte derecha. Vale, entonces voy a pegar la parte izquierda, toda esta anchura, todo este grosor, lo voy a pegar aquí, justo al ras de la doblez de la tarjeta, así. Vale, una vez lo tenga pegado, lo voy a echar todo hacia atrás y le voy a dar a esta pestañita silicona. Y una vez le haya dado silicona, voy a cerrar lo que es la tarjeta. Y cuando tenga todo ya bien pegadito, la abriré y ya se habrá montado el pop-up. Como veis, nos va a quedar bastante al ras lo que es el pop-up. Si queréis, bueno, yo ya no lo voy a cambiar, pero si queréis darle un pelín más de grosor a la tarjeta, le podéis dar, porque más que nada que queda, a ver, no se ve, pero queda justo, justo, justo. Esto no lo había calculado yo bien. Entonces, si queréis dar justo, pues un centímetro más de anchura, o sea, habíamos dicho que la anchura de la tarjeta son 30 centímetros, pues si queréis darle 31, pues igual un poco mejor. Pero vamos, si queréis hacerlo como yo, también lo podéis hacer. Sin más, que nos va a quedar bastante al ras. Vale, entonces vamos a pegar todo eso ahora. Bueno, pues una vez hecho ya el pop-up, que nos ha quedado así, a mí me parece que es algo así como muy original, que queda muy bonito, pues ahora vamos a hacer lo que es la tarjetita que vamos a meter aquí en la parte izquierda. Vale, para ello voy a coger en primer lugar un cachito de cartulina craft que va a medir 12 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y un cachito de papel decorado que voy a poner aquí encima que va a medir 11,5 centímetros de ancho por 13,5 centímetros de alto. Y como os digo, lo pegaré esto, el papel decorado encima de la cartulina craft, y lo meteré por esta ranurita que hemos hecho aquí. Vale, una vez haya hecho esto, lo que voy a hacer ya es decorar. Bueno, como veis, he recortado bastantes motivos, sobre todo de la parte detrás de la portada. Y eso, voy a empezar primero decorando lo que es el interior y luego ya voy a hacer la portada. Entonces vamos a hacer todo eso ahora. Thank you.
seguir con la decoración de la portada, os quiero comentar que aquí en el pop-up he puesto en este lomito de aquí este papel decorado porque creo que queda más mono, que mide 13,5 centímetros de alto por 1,5 centímetros de ancho. Esto para que lo tengáis en cuenta. Bueno, y la decoración interior ha quedado así. Entonces ahora ya solamente nos queda hacer la portada. Entonces eso, vamos a decorar la portada. Así nos ha quedado nuestra tarjeta pop-up. Esta sería la portada. Bueno, habéis visto cómo la he hecho, he visto un poquito de la decoración. Y bueno, al final ahora le he puesto también unas bolitas blancas y luego esas bolitas que lo he hecho con los enamel dots. Vale, y sin más, por la parte de atrás he puesto también este detalle, más que nada que también tenía que poner algo aquí para poder meter luego el lazo y para poder cerrar la tarjeta. Bueno, y sin más, pues lo abriríamos. Y aquí ya saltaría nuestro pop-up, así, y así ha quedado. También veis que he puesto también alguna bolita por el interior. Y bueno, yo creo que es una tarjeta súper bonita para regalar, para hacer, pues sí, para un regalo. Bueno, aquí también ya sabéis que aquí es donde metemos la tarjetita para luego escribir por la parte de atrás. Y bueno, es lo que os digo, a mí me parece algo súper bonito para regalar. Bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, si es así, pues compartidlo con vuestros amigos, dadme el dedito para arriba y bueno, y nos vemos muy prontito en el siguiente tutorial. Os mando muchísimos besos. ¡Adiós!